Queridos amigos, con mi amor mariano y devoción nazarena, fundamento de la fe de Jaén entero, desde la capital del antiguo reino árabe y cristiano, desde San Fernando, denominado Santo Reino, relicario de la cara de Dios y María Santísima por su descenso, desde esta ciudad de gran similitud geográfica, por su paisaje de olivo, al escenario donde nació Joaquín y Ana, la Virgen María, edificada al pie del llamado Cerro de Santa Catalina y extendida sobre la llanura de la Vega del Guadalquivir, entre un anfiteatro de montaña, desde el recinto amurallado que baja por las estribaciones del cerro y entra en la capital, cerca de la Imora, pago cercano, bello paraje, muy abundante en agua y que antaño estaba dotado de una amplia explanada o descansadero de ganado, en el que el condestable Miguel Lucas de Iranzo situó una gran fuente abrevadero y era uno de los pagos de huertas más rentables, pues familia y hortelano vivían en él para atender las tareas del campo jaenés, puerta natural de la ciudad y hoy punto de encuentro y lugar de verano. Entre antiguos cortijos que fueron casas de faena y labor, o caserías que luego chalet y hoy casa de campo genera, entre olivos que son signo y emblema de nuestra tierra, deteniéndome aquí en la ermita construida en 1507 por los hortelanos para dar culto a la imagen de alabastro que según la tradición había sido encontrada en unas peñas de este lugar, como genero, cristiano y cofrade, hago mi ofrenda a la centenaria cofradía que desde 1527 tiene como titular a la Virgen Blanca, exaltándola, rezando y cantando en el pequeño cerro del maravilloso pago. Hago mi ofrenda, como era tradicional, desde la puerta de la casa del hermano mayor, que a primera hora de la mañana se reunía para con gran revoloteo de bandera, ruido de cohetes y acompañamiento de una pintoresca banda de cornetes y tambores formadas por los soldados romanos de la antigua agrupación jaenera en traje de paisano. Hago mi ofrenda también pensando en aquel año 1948, cuando se procedió a una profunda reorganización de la cofradía con estatuto y su nueva andadura con 119 cofrades y estableciéndose una curiosa concordia con la cofradía del Cristo del Arroz. Y cuando se reedificó esta ermita, se reorganizó nuevamente la cofradía, dándosele un gran impulso a la romería. Pero especialmente hoy, 18 de septiembre de 2011, en la solemne Eucaristía, que desde 1949 se celebra convocada por la cofradía, y en el convite de bandera, emocionado por el sonido de los tambores, de los cohetes que suben al cielo diciéndole a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios, a la Virgen que el pago de la Imora en Jaén está de fiesta en su honor. Desde la parroquia de la Santa Cruz, sede canónica de la cofradía, y como peregrino al llegar a la Imora, quiero que mis hermanos cofrades conozcan a la Virgen María en su casa paterna de Jerusalén, junto a sus padres Joaquín y Ana. Y retrocediendo en el tiempo, situémonos a principios del mes de Tibri, primero del año civil de los judíos, el día 8 de septiembre del año 733 en Roma, el 15 a.C., que era sábado, al amanecer, cuando nació la Virgen María, a la cal 9 días, y según costumbre de los israelitas, se decidió ponerle el nombre de Miriam, María, que en siriaco quiere decir dama, señora, soberana, y en hebreo significa estrella del mar. Quiero recordarle cuando la ofrecieron al templo celebrándose las fiestas de la encimia, cuando la Virgen Niña vestida de manto celeste, túnica blanca, ceñidor de oro y los pies descalzos, subió a los 15 gradas hasta la puerta mayor, cuando durante 12 años leía y oraba siendo su maestra la sacerdotisa Ana, cuando dormía en el suelo y se alimentaba con pan cocido bajo la ceniza, legumbres amargas y agua de la fuente de Siloé. Hilaba con hilo fino de pelusa, cuando a los 9 y 12 años se quedó huérfana de padre y madre respectivamente, y a los 15 tomó por esposo a José, hijo de Jacob. Saber que en Nazaret, donde apareció ante la Virgen el ángel Gabriel para anunciarle la encarnación, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
en Belén, donde fueron a empadronarse, y concretamente en la Basílica de la Natividad, mirando la estrella de plata con la inscripción Iter Virgen María Jesus Christus Natuet, aquí nació Jesús de la Virgen María y en la Iglesia de la Asunción, al principio del Valle del Monte de los Olivos, delante de la Sagrada Tumba de la Virgen María, que nos recuerda su tránsito en el año 48, o sea, su asunción al cielo a los 63 años de edad. Hecho mi canto a la vida de la Madre de Dios, quiero exaltar a la Virgen Blanca de este pago de la Imora, invitando a todo Jaén el tercer domingo de septiembre de cada año a llevarla a hombros en sus andas de madera sobredorada y acompañarla en procesión formando parte del cortejo por veredas y caminos escoltados por milenarios olivos que son como guirnaldas que miran al cielo, diciéndole a los ángeles que la Imora jaenera pasea la que es luz de luna y de sol, radiante flor en el olivar jaenés, donde soñamos todos con ella al despertar con esa luz que ofrece la pastira junto al monte de la cruz en esta bella ciudad que se hizo claver de amor. Sea esta mi ofrenda a ti, Virgen Blanca, Madre, Reina y Señora, Soberana de la Imora, y especialmente hoy, 18 de septiembre de 2011, en Jaén. Muchas gracias. Tíralo, tíralo. Esta es la... Esta es la ofrenda que yo os regalo, he hecho para que la tengáis en la ermita permanentemente. Qué bien. Pues muchas gracias, Pepe, en nombre de la cofradía, y que ya sabes que esta es tu casa, la puerta abierta, y te esperamos todos los años que escribas y nos cuentes tu historia, gracias. Que tienes muchas. Gracias, Félix. Venga. Gracias. Voy a ponerla ahora mismo allí.